La institución educativa Macarenco inició su primer simulacro de conocimiento a los alumnos de los diferentes niveles educativos con el objetivo de evaluar los alcances académicos del primer bimestre, resultados que servirán como ayuda a los padres, así lo señaló el coordinador general Miguel Tejeda. A través de este proceso medimos cómo va el avance en los diferentes cursos, obtenemos resultados por cada curso a fin de ver cuáles son nuestras metas para el fin del bimestre. Estos resultados ayudan a los padres de familia a ver el avance de sus hijos y plantear nuevos proyectos en adelante, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos reforzamientos, los nuevos talleres que tendríamos que implementar en la institución? A su vez precisó que estas evaluaciones que cumplen está dentro de la programación y el marco a la primera convención estudiantil macarenquina. Estamos cerrando ya nuestra primera etapa del primer bimestre, vienen ya las primeras evaluaciones bimestrales con ese simulacro. Prácticamente estamos dando inicio ya a las etapas de evaluaciones, próximos también a la primera convención estudiantil a realizarse en la última semana de mayo.